gente. ¡Ya! Ahora que no está en el cine, no puedo estar sin estar. ¡Viva Gladys! ¡Viva! ¡Alto! Sí. Sí. Necesitamos entonces darnos cuenta que somos templo y morada de Dios. Por eso hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar también los restos que son sagrados. Oremos con fe a Dios Padre, para quien toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Por ella le pedimos al Señor que también conforte y bendiga a la mujer como ella, nos ayude a recuperar los valores que hemos de encontrar en nuestros hogares: sinceridad, respeto, diálogo y comprensión. Llamemos a Dios con confianza, como dice el Señor.